trabajar para la gente que más necesitan. Sé que es una tarea difícil, es un organismo en donde voy a tener muchas responsabilidades, pero bueno, también sé que hay un camino que ya está delineado por nuestra gobernadora y vamos a continuarlo, ¿no? Vamos a continuar trabajando por la gente, como les decía, por la gente, especialmente por los que menos tienen. ¿Algún pedido puntual de la gobernadora para esta nueva gestión operativa? La gobernadora lo que nos ha pedido es que transitemos por el camino correcto, que profundicemos esta acción del Estado que tiene que llegar a la gente y que tiene que llegar a los que menos tienen. Es un organismo en el que nosotros necesitamos contar con la paciencia de las personas, porque entregar un mejoramiento habitacional o una casa no se hace de un día para otro, pero nosotros le vamos a poner toda la energía para que las personas que tienen una apuesta hecha para mejorar su vivienda o para vivir más dignamente pueda conseguirlo, ¿no? El gobierno de la provincia también le pide a esas personas que no pierdan las esperanzas, ¿no? Nosotros hemos dado testimonios en toda la provincia, en todos los rincones, de que está presente el Estado, ¿no? Y vamos a seguir construyendo por ese mismo camino otras miles de oportunidades más para muchos catamarqueños. Hay una situación que lo va a encontrar que tiene que ver con denuncias que ha realizado la oposición y también se han sumado algunas amenazas a algún funcionario de la vivienda. Bueno, eso lo va a encontrar también en esta gestión. Si usted se refiere a las causas que están tramitándose en la justicia o en el Tribunal de Cuentas, ya lo ha dicho también nuestra gobernadora, ¿no? La justicia va a encontrar en nosotros toda la colaboración que necesite, ¿no? Y con respecto a las amenazas, no tengo nada para decirle, porque la verdad que yo no creo que se pueda resolver ninguna de las situaciones en las que se encuentran tramitando en este organismo por esa vía, así que no tengo nada más que decirle. Creo que hay denuncias hechas también, la justicia tendrá que investigar. ¿Vamos a estar tanto de las deudas que quedaron de la gestión anterior con respecto a cooperativas? Inclusive hay una persona aquí en el Paseo de la Fe ahora que estaba reclamando este pago. Nosotros vamos a hacernos cargo de la Secretaría y vamos a ver cuáles son los antecedentes que tiene cada uno de los trabajos que ellos dicen haber hecho. También vamos a ver que los trabajos se encuentren terminados y en condiciones de pagarse, y lo vamos a tramitar a los pagos y vamos a ir saldando las cuentas en las medidas de las posibilidades financieras del organismo. Creo que está en buena situación financiera, o sea que nosotros lo que necesitamos es que cada deuda que se manifieste que existe, que tenga su correlato en algún trámite administrativo. Llama la atención que sea... Y otra cosa, no me parece que sea la manera de establecer una relación o el diligenciamiento de un cobro encadenándose, ¿no? Nosotros no vamos a venir a atenderlos a los supuestos acreedores de la vivienda en ningún lado en donde se encadenen, ¿no? Los esperamos a partir de mañana mismo, si fuese posible, y si ellos así lo determinen, en el organismo, ¿no? Ahí vamos a estar a partir de las 7 de la mañana. Decía, doctor, la señora que hay deudas del año 2012 de fondos de reparos que no han sido pagados. ¿Llama la atención que haya pasado tanto tiempo? No me consta, no puedo decirle nada, ¿no? Estoy seguro que no. ¿Tiene embargos de la justicia ella por esas deudas? Si tiene embargos de la justicia por esas deudas, ya se habrán cobrado. Teniendo en cuenta el cuestionamiento de algunos funcionarios de la vivienda con, bueno, lo que ha pasado últimamente con estas denuncias que hay en la justicia, ¿usted tiene pensado cambiar algunos funcionarios? Nosotros vamos a llevar un equipo nuevo. Bien. No vamos a llevar un equipo nuevo que garantice transitar por el camino correcto, pero que también garantice eficiencia y agilidad en el tratamiento de toda la problemática que involucra a esa secretaría, a ese organismo. ¿Sabe quién va a ser su reemplazante en la Subsecretaría de Asuntos Municipales? No, eso es algo que le compete al ministro de Gobierno,
y que por supuestro también a la gobernadora, ¿no? ¿Está al tanto de algunas viviendas en el interior que quedaron también sin terminar de la gestión anterior? No sé nada. Mañana ya vamos a abocarnos a la tarea esa. Doctor, el tema de los fondos nacionales va a ser muy importante para la ejecución de las viviendas, de las obras. ¿Hubo compromiso por parte del gobierno nacional también? Nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno nacional. Vamos a seguir, digamos, por el camino que nos está marcando nuestra gobernadora, tramitando todo lo que haya que tramitar para el beneficio de los catamarqueños, ¿no? Cuando uno trabaja en términos de gestión, no puede diferenciar a ningún argentino el color de su bandería política, partidaria, ¿no? Creo que allí sí todos tenemos puesta la camiseta de la gente. En lo que a mi organismo respecta, nosotros vamos a trabajar y vamos a gestionar para los que más necesitan. ¿Ya definió quién lo va a acompañar? Sí. Tengo. Sí, me va a acompañar en la administración de Hábitat Eduardo Andrada, hijo, que no es Eduardito, ¿no? Es Eduardo Andrada, hijo. En los servicios, administrativos me va a acompañar el contador Ignacio Domínguez. También me va a acompañar el arquitecto Alberto Barrio Nuevo. Me va a acompañar el arquitecto Juan Orellana. Bueno, eso como para que tengan alguna información de quiénes van a ser el principal equipo que nos va a acompañar. Después también tenemos que ver qué recursos humanos, que sé que hay en la Secretaría y muy valiosos. Así que bueno, vamos a ir viendo también, ¿no? Porque queremos trabajar acompañados por todos los empleados, que vienen de carrera y por toda la gente que está contratada. Doctor, el hecho de que conozca las realidades de los municipios del interior puede ser muy importante para su gestión también, de que ya vino trabajando y sabe de cuáles son las necesidades, las problemáticas. Seguro que sí, ¿no? Todo lo que uno adquiere en experiencia le sirve en lo que es la función pública, ¿no? La tarea que hemos desarrollado en relación con los municipios nos ha llevado a conocer la realidad de nuestra provincia con digamos en todos los rincones. Y bueno, y es un organismo que no solo está abocado, digamos, a la realización o a la solución de problemas habitacionales particulares de personas, sino que también tiene que ver con el mejoramiento de barrio y la construcción de infraestructura de todo tipo, ¿no? ¿Cómo siente que le ha ido en la función que deja, doctor? Yo creo que el balance mío es positivo. De hecho, mi crecimiento político tiene que ver con mi propia actividad o con mi propia actitud, pero también creo que tiene que ver con el equipo que me ha acompañado y también con los adversarios, ¿no?, que me han hecho importante.